La inflación del mes de septiembre del año 2019 fue de 0,3%, inferior a la tasa del 0,4% observada en el mismo mes del año anterior, según informaron desde el Banco Central del Paraguay. Este porcentaje es explicado por aumentos en el precio de alimentos, como panificados, lácteos y huevos, bienes duraderos como automóviles, camionetas y electrodomésticos, y algunos servicios de la canasta. La inflación del mes de septiembre de 2019 fue de 0,3%, levemente inferior al 0,4% observado en septiembre del 2018. Con esta tasa, la inflación acumulada a septiembre del 2019 se ubica en 1,6% y en términos interanuales la misma se ubica en 2,6%. La inflación núcleo, por su parte, registró una tasa de variación mensual del 0,2%, levemente inferior al 0,3% observado en septiembre del 2018. Y acumula una tasa del 2% en lo que va del año. En términos interanuales, la misma también se ubica en 2,6%, levemente inferior al 2,9% observado en términos interanuales a septiembre del 2018. La inflación subyacente, la que excluye los productos volátiles de la canasta, registró también una tasa de variación mensual del 0,3%, similar a la observada en septiembre del año pasado. En términos acumulados, registra una tasa de variación del 1,9% y en términos interanuales se ubica en 2,6%. El economista jefe de estudios económicos de la banca matriz, Miguel Mora, dio a conocer algunos de los factores que incidieron en la tasa de inflación del presente mes, que puso fin a los tres últimos meses donde se registraron variaciones negativas. También en agosto algunos datos que nos están llegando muestran también señales positivas, ¿verdad? Por lo tanto esperamos que esto pueda consolidarse, ¿verdad? Y bueno, como siempre mencionamos, tener más brotes verdes, digamos, en la mayor parte de los sectores económicos, que como vimos justamente en los resultados de las trimestrales, el segundo trimestre fue bastante, bastante, digamos, bajo en términos de actividad económica. Y lo otro que mencionas también, ¿verdad? El tipo de cambio también mostró, digamos, un aumento en este mes que finalizó. Y como señalaba César, ¿verdad? Tenemos una leve reversión en el comportamiento o en el aumento de los importados en términos interanuales. De esta forma, la inflación acumulada en el año asciende a 1,6%, por debajo del 2,2% registrado en el mismo periodo, pero del 2018.